al pendiente a la senadora Sacil de León, senadora de Morena, senadora de la 4T, quien buscó en algún momento ser candidata de la coalición Sigamos Haciendo Historia al gobierno de Chiapas, quien regresa ya con su reelección al Senado de la República. Sacil, gracias por acompañarnos. Gracias, senadora, ¿cómo te va? Gusto en verte. Bienvenido, mi querido Vicente. Gracias a usted por recibirnos. Sacil, pues felicidades. Nuevamente la gente apuesta por la 4T y por Sacil de León. Bueno, nada más en Chiapas se demostró que la gente sigue confiando en la continuidad que representa la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, sino que del resto del país, esta gran sorpresa que nos dieron los mexicanos en el que la oposición decía que no sería posible, pues rompimos todos esos paradigmas que se habían establecido. Yo creo que no solo representa la continuidad de la transformación, sino la permanencia con la primera mujer presidenta de México. Estoy muy contenta y muy agradecida en lo personal con el pueblo de Chiapas, porque tuvimos casi 1,000,000 de votos, querido Vicente, nada más porque participamos de manera separada en el Senado de la República, y bueno, también nuestro compañero que fue electo, ya es gobernador electo, tuvo más de 1,600,000 votos en nuestra coalición de 9 partidos, de Sigamos Haciendo Historia. No sucedió más que lo que creímos siempre los que estamos del lado correcto de la historia, los que creemos en el presidente López Obrador, que es que México saliera a refrendar, que está contento, que cree en la continuidad, que cree en el trabajo que por supuesto hará con excelencia la primera mujer presidenta de México. Plan C en la Cámara de Diputados, casi. Plan C en el Senado están a 2 votos. 4 votos, 3-4, pero nada inalcanzable para poder avanzar las reformas en las que ha insistido el presidente Andrés Manuel López Obrador, en las que también han mencionado ya la doctora Claudia Sheinbaum, la presidenta electa, por ejemplo, la reforma al Poder Judicial, la reforma electoral. ¿Cómo ve lo que se viene en la discusión parlamentaria, la discusión de la cuestión de legislatura? Yo creo que es necesaria, Vicente, lo platicamos con todo lo que pueda estar en el estudio, y más ahora que tenemos y que contamos con el respaldo del pueblo de México, que fue lo que demostró esta democracia. Y por supuesto, no utilizar, como siempre lo hemos hecho, de manera responsable, la mayoría apabullante, no la hemos utilizado con autoridad. Siempre hemos abierto estos diálogos de lo que ya mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador y, por supuesto, nuestra candidata, bueno, nuestra presidenta electa, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Vamos a hacer diálogos, vamos a tener mesas de trabajo en todos los estados para conocer el sentir del pueblo de México, que yo sin lugar a dudas creo que es apoyar esta reforma al Poder Judicial que estamos proponiendo, porque es necesario que los juzgadores, que los que otorgan justicia en este país, sean elegidos por el pueblo de México. ¿Cómo ves el lloriqueo de la oposición? Parece que siguen sin entender que el pueblo manda. Y veo a muchos legisladores que se oponen a esta posibilidad de la mayoría calificada de la coalición, que esperamos muchos haga más fácil el transitar de estas reformas. ¿Cómo ves? Yo creo que siguen sin entender que es tonto que piensa que el punto es tonto, como dice Valentín. Siguen sin entender que México cambió, que México se transformó, que México quiere continuar con este cambio, que no quiere regresar al pasado de corrupción, que no quiere regresar al pasado donde los guanchos tenían privilegios, que no quiere regresar al pasado donde el poder económico manejaba el poder político, que todo lo contrario, que quiere seguir viviendo con la continuidad de esa transformación que inició nuestro presidente López Obrador y que, por supuesto, dará continuidad la doctora, y que permaneceremos en este movimiento, pues, porque el pueblo de México así lo decide. Hablábamos en algún momento, en las oportunidades que hemos tenido de conversar para hacer estructura, del tiempo de mujeres, y hoy más claro que nunca. Clara Brugada en la Ciudad de México, la doctora Claudia Sheinbaum a nivel federal como presidenta, Rocío Nale en Veracruz, que tuvimos la oportunidad de platicar con ella en exclusiva ayer. Margarita González Arabia, la primera gobernadora en la historia de Morelos, y etcétera, etcétera, etcétera. Con ustedes en el Senado, en la Cámara de Diputados.
qué se platica? Mira, a puerta cerrada entre ustedes. Si no tengo mal las cuentas, con nuestras tres compañeras ya electas, serían 10 mujeres encabezando este estado, gobernando este estado. Esto, Vicente, nunca en la vida política de nuestro país había sucedido, ni siquiera el mismo, había sucedido de manera en diferentes, diferentes años, que gobernaron nuevas mujeres todas las historias de los estados. Hoy, al mismo tiempo, compañeras de nuestro movimiento, estamos viviendo el tiempo de las mujeres, con la primera presidenta de México, y no solo es convencida que será de los legados que dejará el inicio de esta transformación encabezada por el presidente López Obrador, la participación política de las mujeres, el respeto y el reconocimiento de nuestros derechos políticos. Y lo digo porque él lo inicia de esa transformación con esta lucha histórica de las mujeres, con un gabinete completamente paritario, más número de mujeres secretarias, principalmente como nunca. De hecho, la doctora Claudia Sheinbaum dice que se va a anunciar el gabinete la próxima semana, pero adelante, va a ser también un gabinete paritario. Perdón por la mínimo, mínimo paritario, entonces yo creo que existan por ahí cuatro mujeres que hoy existen, pero no solo eso, sino que en la Cámara de Diputadas y Diputados, en la Cámara de Senadoras y Senadoras, y hoy también, por supuesto, el número de candidatas que participamos a cargos de elección popular, muy importante en la historia, la participación política de mujeres, el número rebasó de las elecciones anteriores. Y quiero felicitar, aprovechar este espacio, sin distinción de color, a todas las mujeres que participamos, a todas las mujeres que estuvimos en esta elección del 2 de junio participando, aspirando a ser electas por nuestros pueblos para poderlos representar a cualquier cargo de elección, porque es también claro decirlo que, como siempre antes en la historia, participamos las mujeres en esta elección del pasado. Estamos platicando con Cecil de León, senadora de la República, de Morena, y quien nos ha planteado siempre la importancia de Chiapas. El presidente del sur sureste vino a poner precisamente a estados como Chiapas, como Tabasco, como Veracruz, Oaxaca, Campeche, en el mapa político. De hecho, algunos dicen que la capital política hoy está allá, en el sur sureste. ¿Cómo ve que pinta la cosa para Chiapas y esta zona del país, que es la que más le aportó votos, espero no equivocarme, a esta aplastante victoria, abrumadora victoria de la doctora Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio? Creo que fue Chiapas, Tabasco, Veracruz, si no me equivoco, me corrige si estoy equivocado. ¿Cómo pinta la cosa para el Benito y el Fosco? Yo creo que es un panorama político está en nuestro país, en un planteamiento de desarrollo económico que era justo y que era necesario, que no habíamos tenido un presidente que hubiera volteado a ver la chispeza de nuestro país, que hoy está en Palacio Nacional, que no habíamos tenido tanto, tantos proyectos, tanta relevancia para el gobierno el presidente López Obrador, y que estoy convencida de la doctora Claudia Sheinbaum de la continuidad. Ya inició las zonas económicas, y esto es un acuerdo hasta para, principalmente para nuestros amigos de la zona costa de Estado de Chiapas, porque tú sabes que somos de entrada a esta parte, pero estamos ya presentando a la parte que en la que vivimos, y entonces ya la doctora anunció muchos beneficios para esta zona de Fonseca, importantísima para nuestro estado y por supuesto para el desarrollo de todo el sureste. También pues el tren, que también el presidente está solicitando muchísimo esta, para esta zona, que traerá gran desarrollo para nuestro estado y para el sureste, el racismo que conecta a Oaxaca con Chiapas y con Veracruz. Y bueno, estas obras tan importantes nunca las habíamos ni siquiera visualizado. Hoy son una realidad y traerán prosperidad y bienestar para las familias de Chiapas. Para cerrar, Sacil, y agradecerte el tiempo, senadora, mujer, joven, siempre le he dicho que le sienta bien el tema legislativo, el Senado, pero me imagino que el sueño nunca quedará olvidado de gobernar Chiapas, si bien va con buenos deseos para Eduardo Ramírez, otro compañero que en algún momento estuvieron aquí en el Senado.
la carrera política va para largo. Pues mira, yo estoy muy agradecida que los exministros dieron su confianza, casi 1,000,000 de votos. Sin coalición, sin puro. Así sucedió lo que estamos haciendo con su elección. Y eso me llena de mucho agradecimiento, mucho orgullo, mucho orgullo. Porque entonces quiere decir que cuento con el respaldo, la confianza, con el chapinecas y los chapinecas, y que estaré sirviéndoles hasta donde ellos me permitan ser responsables. Yo siempre le agradezco, senadora, que elijan las cámaras y los micrófonos de Sin Censura, y estamos al pendiente. Muchas gracias. Gracias. Perdónenme, a sus órdenes. Con el audio al final, pero ¿sí? Escuchaba el sonido ambiente, por eso perdón que no se haya interrumpido. A ver. Por la última pregunta, pues. Sí, a ver. Sí. Déjame ver si tenemos. Desde producción, en vivo y en directo a través de las pantallas de Sin Censura, y permítame nada más confirmar. Me dice que está, que todo ha quedado. Gracias, senadora. Estamos al pendiente. La senadora Sacil de León hablando con nosotros, Sin Censura. Vente, Toño.